Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo vas? ¿Ya vas a terminar? Sí, ya casi, mi amor. Ay, qué bueno. Yo te quería decir algo. ¿El qué me querías decir? No sé si ahora en la tarde puedes salir conmigo, podemos ir a caminar o no sé, hacer cualquier cosa. Pues mira que tu papá no los quiere, no los quieren juntos, pues. Ay, pero eso es lo de menos. Yo te quiero a vos y la verdad que yo no voy a cambiar solo porque mi papá no quiere que estemos juntos. Y entonces, ¿qué me decís? Vamos. Pues vamos si quieres, pero solo voy a tomar agua. Bueno. Nos podemos ir para la sombra para ver a dónde vamos a ir. Va. Te voy a ir a la sombra. Vale, gracias. Vamos. Esto lo tiene que saber el patrón. ¿Qué era lo que me ibas a decir con tanta urgencia? Pues con la novedad, patrón, de que volvió a pasar lo que usted no quería. ¿Qué creo que es lo que pasó? Pues yo me tuve el atrevimiento de seguir a su hija, iba para abajo en el caballo y se volvió a juntar con el campesino. Ahí estaba debajo de un palo, los dos abrazados ahí. ¿Lo que le dije? Pues yo le vengo a avisar porque yo sé que cuida mucho a su hija y pues... No, está bueno que me haya dicho. Se lo he dicho mil veces, poco. Pero mamá, eso le quería llegar a saber, que usted me encargó eso porque estuviera pendiente. Está bien, no hay problema, te agradezco mucho que me lo hayas hecho saber. ¿Qué cosa? Ahí estamos, patrón. Sí, está bien. Buenas. ¿Qué sucede, papá? Sentate, ahorita te explico. Pues mira. Papá, pero ¿cómo es posible que haya caído tan bajo? Bien, bien. Ahora pasa. Ya regresé, papá. Ah, de verdad. Pero qué alegrita te veo. Sí. Te veo algo agitada también. ¿Caminaste? Sí, anduve en el caballo, ahí vengo en las tierras. Una pregunta, ¿no te da vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Cómo andas dejando a la familia por el suelo? ¿A qué te referís con eso? Te lo voy a explicar mejor yo. No te he dicho que dejé de andar con ese muchacho. ¿Ah? Es primera vez que te lo digo, ¿verdad que no? Papá, pero usted sabe que yo lo quiero a él. ¿Y yo no sé qué tiene que ver? ¿Qué lo querás? ¿Vos crees que bonita pieza es esa para vos? Mirá que vos sos una mujer bonita, una mujer de clase. ¿Cómo vas a andar con un animal de esos aquí? ¿Ah? Qué vergüenza, en serio. A mí me da pena, eso mismo debería darte a vos. Pero a mí no me da pena, no entiendo por qué ustedes sí. No tiene nada que ver que sea un trabajador. Porque y... no está a tu altura, ¿no entendés? ¿Ah? ¿Te cuesta entender eso? Y yo me voy a encargar de que no lo voy más a ver nunca, ¿viste? Y no entiendo qué tenés en la cabeza en realidad. Yo creo que vos perdido tenés un buen tornillo en tu cabeza. Yo me voy a encargar de que no lo veas, ¿oíste? Yo me voy a encargar de eso. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Alto el caballo! ¡Venga, se lleve el bienestar! ¡Patrón! Allá está, mire. Ahí iba a estar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya está. Bueno. ¡Patrón! ¡Está! 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 ¡Está!
¡Hija! ¡Hija! ¿Qué pasó? ¡Hija, reacciona! Mi amor, que tu mente se murió. ¡Está muerta! ¡Hija! ¡No! ¡No, por qué! ¡Hija, por qué! ¡Hija, perdóname!